Bon dia a totes. Anem a començar la conferència inaugural de la Lorena Garrido. La Lorena, a banda de ser una activista feminista amb qui fa molts anys que treballa, és jurista i és professora associada de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i és investigadora del grup Antígona. De fet, compartim amb ella els postgraus de Gènere i Igualtat i els postgraus de Violència, on és professora i també és docent del Màster Interuniversitari de Dones, Gènere i Ciutadania. I ha estat col·laboradora de l'associació Gènere, també assessora jurídica del PIAT i ha estat consultora de la CEPAL de les Nacions Unides de la Divisió de Desenvolupament Sostenible i Assentaments Humans. Res més, tenim una hora, més o menys la Lorena ens farà una conferència d'uns 50 minuts, 55 minuts, i després que puguem, que ens quedi un espai per al debat compartit. D'acord? Merci. Bon dia a totes. En primer lloc, agrair la invitació, el treball, la feina que fa Creació Positiva per posar aquest tema de rellevància i que parlem avui de violències sexuals, parlem d'espai públic i crec que per mi és una oportunitat especial també per això, perquè tenim un treball conjunt des del moviment feminista, des de les associacions, i estic molt contenta de poder acompanyar-les en aquest moment. I dit això, i encara que ja no soc nouvinguda, perquè ja porto anys per aquí, sí que he de dir que això de com coneixes a les persones, jo conec el dret en castellà i em passaré, però després al debat podem fer-ho de manera com vulgueu. De lo que hablaré hoy será de violencias. Cuando me invita Monse y me dice, hablemos de violencias sexuales, hablemos de espacio público, yo le dije, tengo permiso para hacer reflexiones sobre qué podríamos entender sobre violencias sexuales, sobre el espacio público, porque también podría ser simplemente un decálogo de qué dicen las convenciones internacionales y qué dice el Código Penal, y hacer un análisis jurídico, digamos, concreto y eficaz. Pero tal vez creo que también tenemos que a veces sentarnos, pensar y reflexionar, y aquí me sale de dónde vengo, que es que no solo soy jurista y feminista, sino que también estoy incorporada en un grupo de investigación que trabaja desde la filosofía del derecho. Por lo tanto, nos hacemos preguntas, no solo desde las filosofías, sino también después desde la sociología jurídica, que es no solo ver cómo están las normas, sino ver cómo se aplican, qué resultados están teniendo, cómo están llegando a las mujeres. Por lo tanto, esa es un poco la visión de cómo enfocar el trabajo de hoy, en lo que he podido ir reflexionando. Lo primero, y que en algunas veces han estado conmigo en alguna formación, saben que yo siempre pongo este cuadrito, porque me parece que al final lo que queremos conseguir las mujeres es una vida libre de violencia, lo que significa una vida en igualdad, pero no cualquier igualdad, sino una igualdad efectiva. Eso quiere decir una igualdad en los resultados. Y esa igualdad en los resultados implica que no puede haber violencias machistas, pero también vincular que todas las formas de violencia machista son formas de discriminación. Y a veces lo olvidamos incluso desde la perspectiva de cómo legislamos, porque es habitual que tengamos leyes de igualdad por un lado y leyes de violencia por otro, pero tenemos que hacer esta vinculación, porque nuestro objetivo no es solo el cumplimiento de una ley de igualdad por un lado, de una ley de violencia, sino que el cumplimiento es que ambas creen ese espacio de igualdad efectiva. Por lo tanto, están absolutamente interrelacionadas, y a veces caemos incluso en eufemismo cuando hablamos de, en algunos casos, violencias. Por ejemplo, las violencias sexuales siempre se reflejan como violencia, pero en algunas otras hablamos de discriminaciones, e incluso a veces con eufemismos como desigualdades, como pueden ser los ámbitos de discriminación salarial o de otros ámbitos donde hablamos de desigualdades en los niveles, por ejemplo, de precarización o de pobreza, y comienzan a aparecer estos eufemismos, y yo rescato desde lo jurídico que, sin embargo, el derecho es la igualdad y la no discriminación, y por lo tanto, desde allí es donde debemos trabajar. El tema de los datos, primero, así como ¿qué tenemos que ver en esto de la violencia? Lo primero que uno se pone a ver y dice, aquí se han presentado algunos datos, pero hay escasa investigación y hay escasas estadísticas que distingan no solo en los tipos de violencia, sino en los espacios. Porque claro, hay violencias sexuales que incluso pueden darse en un espacio público, pero por alguien que se ha vinculado a tu entorno familiar o a tu entorno afectivo. Por lo tanto, lo público tampoco es esa idea de la persona desconocida que aparece en el fondo que también Pero no solo eso, lo público es más que eso. De hecho, Monse Pineda ya ha aparecido y ha dicho, estamos en un espacio público, los colegios son espacios públicos, los ayuntamientos son espacios públicos. Por lo tanto, esta idea de cómo recoger los datos nos plantearía también un problema, o tendríamos que distinguir no solo del espacio público, sino si realmente estamos hablando de los espacios, digamos, la calle, que regulan, por ejemplo, las ordenanzas de los ayuntamientos, pero cuidado que el concepto de lo público es un poco más que esto. Hay algunos datos más recientes a nivel de la Unión Europea y que causan a veces alguna sorpresa, a veces no, que es que aquí en la Unión Europea, y siempre lo pongo porque siempre esta idea de la violencia se pasa en otros lugares, pasará en otras culturas. Nosotros en mi casa no pasa, en mi colegio no pasa, en mi trabajo no pasa, en mi barrio no pasa. A propósito de los casos que se habían señalado, decía yo, una persona muy valiente al expresar su experiencia, digamos, vital y traumática, dice, yo no sabía que vivía en un barrio que tenía un nivel de agresividad sexual, sin embargo, se mostraba como un barrio progre en el que todo podía fluir y, sin embargo, no hay datos sobre qué está pasando con las mujeres en donde vivimos, en nuestro entorno, aquí. 13 millones de mujeres en la Unión Europea, se entrevistaron a mujeres de 15 años, son encuestas de victimización, no las que denuncian, después nos preguntaremos por qué no denuncian. Después veremos la respuesta de los sistemas y que eso tiene un impacto. Pero fíjense, una de cada 20 mujeres mayores de 15 años ha sido violada en la Unión Europea. Así como decimos una de cada 3 o una de cada 4, según las distintas encuestas de victimización, ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito de la pareja, pues una de cada 20 ha sido violada. Después veremos qué concepto es el de violación. Porque siempre te levantarán la mano y te dirán, estás exagerando, ¿qué concepto de violación? Efectivamente, en Suecia, si usted ha consentido para un tipo de relación sexual o para una práctica y, por ejemplo, ha consentido con preservativo, si el preservativo se trae, eso es una violación porque su consentimiento no ha estado dado a ese acto sexual o a esa postura o a esa forma en que se verifica. Por lo tanto, también tenemos que aquí romper los conceptos de hacia dónde damos el consentimiento. Un 12% declaró haber sufrido alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto. Y un 30% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja actual y también la habían sufrido en la infancia. Esto quiere usted podrá decir, estos son espacios privados, pero es que en realidad si hiciéramos una encuesta de victimización de cuántas hemos sufrido alguna forma de violencia sexual en lo público o lo privado, tenga por seguro que no es un 80 o un 90%, es el 100% de las mujeres que tendríamos que decir que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de agresión sexual. Esto de qué era la violación en esta encuesta de victimización es con qué frecuencia se le ha obligado a mantener relaciones sexuales mientras la sujetaban o le hacían daño de alguna manera y usted no había consentido para ello, continúa la pregunta. Pues una de cada 20. Pero aquí, también a propósito de que estamos haciendo incidencia en visibilizar estos temas, llama la atención que estos datos de la Unión Europea en los países nórdicos con mayores niveles de igualdad salarial, niveles de participación política, y uno dice, pues nos llevan la delantera en muchas cosas, resulta que sus porcentajes duplican en violencia a los porcentajes que están, por ejemplo, en países como España, Polonia, Austria, Croacia y Chipre. El tema ¿es que allí hay más violencia? No, es que no ni siquiera, es que no nos hayan encuestado sobre si nos pasa o no nos pasa, es que ni siquiera la vemos. Y esto habla de la naturalización, y habla de la naturalización de muchas de las violencias que se dan en el espacio público y privado. Todavía estoy en el espacio público y privado. Pongo ahí, paso un poco rápido sobre la encuesta de victimización, y aquí entro en mis disquisiciones sobre lo público y lo privado. Y digo, lo público y lo privado, más allá de la distinción entre el hogar y la calle, que es lo primero que se nos viene cuando leemos el título y decimos violencias sexuales en el espacio público. Y estamos pensando en la plaza, estamos pensando en la calle, pero resulta que, y aquí también hago una reflexión, porque a veces parece que en violencias machistas, cada vez que tocamos una forma diferente de machista es como si partiéramos de cero. Y resulta que aquí el movimiento feminista no ha partido de cero y por el contrario, ha tratado de romper el espacio público, ha tratado de romper el espacio privado para que el Estado pudiera entrar en esas violencias que ocurrían en el ámbito de la pareja, en el ámbito de lo familiar, y decir, el Estado tiene que ver con esto. Pero ahora estamos intentando también romper el espacio de lo público y decir, el Estado y las personas tenemos que hacernos cargo de lo que pasa allí también, pero no partimos de cero. La reivindicación de lo personal es político, tiene que ver si el 100% de las mujeres que estamos aquí y hemos sufrido algún episodio, lo personal es más que político, es una necesidad. El Estado entra en lo privado, saca del ámbito familiar la violencia. Yo siempre cuento que en esta etapa de shock cultural, cuando llegué aquí me puse a analizar sentencias sobre violencia de género, en una idea de marco comparativo, en esta idea de cómo yo me iba a volver, pues estaba comparando los marcos jurídicos, y resulta que mi sorpresa fue que lo que se protegía hasta antes del 2004 era la paz familiar. O sea, no se protegía la integridad física y psíquica de las mujeres hasta el año 2004 aquí, sino que se protegía que la familia estuviera en paz. Y eso era lo que se había vulnerado cuando había violencia en el ámbito de la pareja. Y ahora habrá que ver, y después voy a tocar algunas sentencias para ver de qué bienes jurídicos estamos hablando cuando hablamos de sexualidad de las mujeres. El Estado entra en lo privado al regular el acoso sexual, y aquí se lo debemos a las feministas radicales, especialmente a Catharine MacKinnon, de la que hablaré, sobre lo público, piensen ustedes, rompe no solo el espacio familiar, sino que rompe el espacio de las relaciones laborales, las empresas. Pero aquí también se ha dicho, se están haciendo planes de igualdad en los ayuntamientos, la diputación. Todas tenemos espacios, yo en la universidad, espacios laborales que, con independencia de si el capital es público o privado, dicho en estos términos así materialistas, pues es público porque hay una convergencia de libertades y de dignidades. Por lo tanto, lo público no es solo la calle, que también, no solo son las carreteras, las autopistas, las plazas, también en nuestro lugar de trabajo, sea de una entidad pública o privada. Y además serán todas las entidades públicas en las cuales visitamos, de las cuales tenemos servicios y en las cuales interactuamos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, esa ruptura que se produce con el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral también rompe este espacio. No importa el capital, no importa de dónde venga, no importa la titularidad, ese es un espacio público también. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia sexual en el espacio público, no nos podemos olvidar de que también estamos hablando de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. Pero también lo público más allá de la calle. Pasamos desde lo personal hacia una idea de, ya que hemos roto el ámbito de las violencias en lo familiar, en lo cotidiano, en las relaciones de pareja, nos quedan otros muchos retos que son, primero, el feminismo partió intentando acceder a lo público desde el sufragio, poder elegir. Ahora tendríamos que hacer una reflexión porque, tristemente, la votación de Donald Trump fue avalada por las mujeres. Que esto también tenemos que pensar si el machismo solo es parte de lo masculino o si también tenemos que hacer una revisión y una retransformación desde también las mujeres, porque las mujeres votaron también ese machismo, lo cual entristece más. Entra en los espacios de trabajo y en temas de bienes jurídicos pasa de la idea de la honestidad de la mujer, de esta idea de lo sexual, tiene que ver con la protección, pero no solo de la honestidad. ¿Para qué se protegía la honestidad? Para la exclusividad sexual masculina. Lo que se estaba castigando era que otro interviniera en la sexualidad de la cual yo tengo dominio, desde lo masculino hacia lo femenino, pero no estaba puesto el acento en ellas, en nuestra libertad y en nuestra autonomía. Y eso también constituye un cambio que estamos en proceso, pero que estamos a camino, no está del todo conseguido. Y lo miraremos después también con el tema de las sentencias y la aplicación y hacia dónde va. La participación política y los espacios de poder también tienen que ver con el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia quiere decir que usted no solo tenga un derecho en una ley, sino que ese se vea reconocido también cuando le es vulnerado. Y aquí tenemos un problema porque ni las mujeres estamos denunciando las agresiones sexuales, ni las respuestas son las adecuadas, ni las penas tal vez sean las proporcionadas, ni la interpretación que se hace de la categoría de víctima está siendo la necesaria. Y tal vez aquí también tendríamos que poner un acento no solo desde qué es lo que queremos como autonomía, sino qué es lo que están respondiendo los otros y las otras desde las instituciones. Para esto, las feministas ya en los años 70, cuando se plantean nuevas teorías de la justicia, de cómo debería ser un Estado, porque al final lo que estamos sentadas aquí es pensando cómo debería yo comportarme en una sociedad y cómo quiero que ese Estado garantice, desde esa perspectiva, mis derechos, en este caso a vivir una vida libre sin violencia, incluidas las sexuales. Las críticas vienen del feminismo porque efectivamente hay autores como Dworkin, Rawls, que hablan de plantear un mundo diferente, y dice, también los liberales, Y las feministas dicen, oiga, usted se está olvidando de algo, y también está bien que nos los planteemos en los temas de cómo actuar frente a estas violencias sexuales. Justamente lo que le dice es, no se olvide usted que no somos unas átomos, que cada una toma una decisión libre y que usted tomó la decisión de ir a las 2 de la mañana, o que usted tomó la decisión de llevar esa ropa, o que usted tomó la decisión de estar en una fiesta y tomarse una bebida, y por lo tanto ya se nos presupone muchas más cosas que es... Yo más que la cultura de la violación, esta semana he estado pensando que es la cultura de la presunción del sí. Se nos presume el sí, en vez de presumirnos el no. Por lo tanto, aquí se mantiene, dicen las feministas en los años 70, la distinción entre lo público y lo privado sin establecer las relaciones de poder. Por lo tanto, está bien que hablemos de los espacios públicos, pero no olvidemos que eso viene también de una situación de dominación y de poder que tenemos que también tener a la vista. Y voy a hacer un breve repaso sobre estas autoras porque me parece importante a la hora de repensar qué retos tenemos. Catharine MacKinnon, Iris Marion Young y Nancy Fraser. Hay muchas otras, pero estas abordan específicamente algunos temas vinculados con la sexualidad. Bueno, ahí está Catharine MacKinnon, muy seria ella, jurista, con la cual compartimos casi todo, menos nuestra postura frente a la prostitución, pero... Lo digo porque también es un ámbito, pero no menor, porque aquí hablaremos también del estigma puta, también figurando en forma de las agresiones sexuales. Que sea uno de los insultos que más se nos dicen cuando un hombre está enfadado, cuando tú tienes una libertad, cuando no te comportas como no te deberías comportar respecto de tu libertad y autonomía sexual, pues entonces te transformas en las malas, cuando no obedeces a este marco normativo, digamos, de una sociedad patriarcal. Por lo tanto, rechaza estos postulados de liberales y liberales igualitarios que consideran las opresiones o discriminaciones como estructurales, pero no individuales. O sea, al revés. Las consideran como átomos, usted decide y decidirá según o sus bienes o sus dones o su trabajo, pero no toma en cuenta esa situación de dominación patriarcal. No tiene en cuenta ese enfoque de dominación. Y al final Catharine MacKinnon lo que dice, mire, es que cuando a usted le acosan en la empresa, no es que necesariamente quieran un acto sexual a obtener de usted, es que muchas veces es la situación de no te olvides que este es un ámbito laboral y es un ámbito masculino en el cual tú te estás inmiscuyendo. No te olvides que yo estoy en la situación de poder. Por si tenías alguna duda, yo te lo hago saber a través del acoso sexual o a través del acoso por razón de sexo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la idea también de repensar esas políticas públicas, a la idea de repensar las estrategias frente a esa violencia sexual. Y las teorías económicas y políticas no contemplaban la distinción entre lo público y lo privado. Siempre estaba hablando en el modelo de Estado de lo público. Y ahí las feministas le dicen, oiga, que hay un espacio privado. Y ahora estamos diciendo, oiga, que hay violencias en lo público. O sea, en realidad lo que nos importa más allá del espacio es que hay violencias en lo público y en lo privado, y las sexuales se dan en lo público y en lo privado. No son tan distintas, otra cosa es mecanismos que tenemos para actuar, pero las consecuencias pueden ser las mismas y la violencia está ahí y obedece a un factor que es, digamos, unificable, que es en este caso el machismo. Catharine MacKinnon introduce el acoso sexual y logra algo que creo que también deberíamos trabajar como estrategia, que no solo es la incidencia política, pero la incidencia política jurídica. Logra los casos emblemáticos. Por eso el tema del acceso a la justicia es importante, porque ella logra, con un libro que saca en el 76, incorporar una sentencia de un tribunal supremo que dice que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son discriminaciones directas. Y eso es lo que ha calado y ha entrado después en nuestras directivas europeas y entra después en los tratados internacionales y entra después en el desarrollo de nuestras políticas públicas. Por lo tanto, el tema del acceso a la justicia y de llevar a cabo juicios emblemáticos que demuestren cómo se está realizando de mal, hacen un cambio. Se le debemos mucho a la señora Ángela González, que también logró en una reivindicación jurídica vincular la violencia hacia la mujer con la violencia hacia los hijos, porque si no fuera por ella no hubiera habido un cambio jurisprudencial en esa materia, después de ella litigar más de 10 años. Por lo tanto, esta incidencia respecto de los derechos, esta mirada de los derechos también es importante, no solo lo personal y mi actuar personal, sino el actuar en cómo configuramos esos derechos y cómo exigimos su aplicación. Con el liberalismo concuerdan que las personas no tienen la oportunidad de vivir sus vidas si no es en un grupo, pero critica critica esta idea de que son decisiones personales. Usted elige quedarse cuidando a las criaturas y pedir las excedencias. Mire que a las mujeres nos encanta esto de los cuidados y solo somos nosotras las que mayoritariamente pedimos la conciliación, las excedencias, y esto tiene que ver con todo el sistema de dominación. Comparte la concepción de los liberales igualitarios. No olvide usted que el debate en Estados Unidos de si Trump o Hillary Clinton estaba entre los liberales absolutos y los liberales igualitarios, estábamos en ese ámbito. Y es allí donde él dice, comparto las acciones afirmativas que en caso de discriminaciones previas pues hay que considerar algunas situaciones donde yo compense esta situación. Y ahí es donde tendríamos que decir, bueno, todavía ni siquiera tenemos una compensación a nivel del reconocimiento de los derechos, porque las penas, si no es en el que es denominado el nivel alto de agresividad, de lesiones, que es violación y situaciones análogas, pues la verdad es que las penas son bastante pobres y por lo tanto lo simbólico también como sociedad respecto de la violencia sexual está muy distante de lo que nos preocupa a las mujeres. El liberalismo blinda esta idea de lo privado y ojo también porque en el tema de la sexualidad ronda mucho esta idea de tengo cierta vergüenza, me cuesta explicarlo porque la sexualidad está en el ámbito de lo más privado y por lo tanto ahí también tenemos. Para MacKinnon y para Dworkin, para Andrea Dworkin en este caso, la sexualidad es eje de dominación. Piensen ustedes que no es casual que Andrea Dworkin se dedica a los temas de violencias sexuales después de sufrir una agresión sexual viajando por la Europa que ella consideraba admirable después de mayo del 68. Así que cuando dice lo personal es político, es yo me dedicaré a la lucha de las mujeres y a posicionar el tema de las violencias sexuales porque yo la he sufrido. Y por lo tanto, y aquí en nuestra Europa que ella planeaba como llena de libertades y de movimientos sociales, y es aquí donde es agredida. Iris Marion Young dice que hay 5 caras de la opresión, y aquí veremos que una es la violencia y por lo tanto las violencias sexuales. Pero fíjense que cuando define la opresión, dice que es la desventaja o injusticia que sufren algunas personas o grupos sociales porque un poder tiránico las coacciones, sino porque el resultado de prácticas cotidianas dentro de una sociedad liberal donde sus causas están en la normalidad y en los hábitos no cuestionados. Y aquí está la normalidad o los ahora llamados micromachismos o neomachismos, de hasta qué punto está normalizado o cómo incluso la seducción, esto de que hablamos, la seducción implica unos ámbitos de dominación que tal vez también deberíamos trabajar en transformar. Las violencias sexuales normalizadas son alto grado también la normalización en la impunidad, y ahí vuelvo al tema de los derechos. Las 5 caras de la explotación para esta autora son la explotación, marginación, indefensión, imperialismo cultural y la violencia. La violencia sexual se entronca en muchos ámbitos también con la explotación, marginación, indefensión, y por lo tanto las mujeres sufren opresión en todas sus vertientes, pero especialmente en la última. Y ahí está, cuando decía, el 100% habremos sufrido violencias sexuales, pues la violencia está muy presente y por lo tanto estamos oprimidas por este ámbito. Y Nancy Fraser finalmente también habla de la idea de reconocimiento, redistribución, o sea, plantearnos y cuáles son los retos que tenemos en políticas públicas, como entidades que tenemos que trabajar. Pues ella habla, dice, hay 2 aspectos, el reconocimiento y la redistribución. Una cosa están los recursos y otra es el reconocimiento. Yo quiero que se reconozca que tu piropo, si no es querido, es violencia. Que tú me encares o te acerques en un momento determinado o que me toques de una manera que yo ni he consentido ni he querido, pues es una forma de violencia. Pero luego también quiero recursos, quiero un despliegue para que las distintas fases, estábamos hablando de la ley catalana, de pues atención, reparación, todos los ámbitos. Después veremos incluso cómo se cuestiona jurídicamente a una mujer porque pide indemnización, como un motivo espurio, cuando eso en ningún otro tipo de delitos se consideraría una falta de legitimidad para denunciar. En cambio, las agresiones sexuales, mujeres, no se les ocurra pedir indemnización de perjuicio porque los jueces han estimado que esto puede ser un motivo espurio, lo cual es bastante indignante porque quiere decir que nos está vulnerando uno de los derechos. Aquí, en materia de violencias sexuales, implica este falso dilema de reconocimiento y redistribución, desnaturalizar esa violencia, desnaturalizar esto de que se nos digan cosas, de que se nos seduzca, y sin ir más lejos, pues hace unas semanas ocurrió una agresión sexual aquí en la Plaza del Rey, en que pues supuestamente los hechos que se relatan, yo no he hablado con la persona ni he visto el expediente, pero lo que aparece, digamos, relatado en medios de comunicación es que Sus amigos salieron a fumar y ella se quedó bailando en la pista de baile. Y entonces cuando es agredida por una persona que está también bailando, ella reacciona, autodefensa, la empuja y va a buscar al guardia de seguridad que dice, bueno, esto es un problema de seguridad, fíjense, hizo todo lo correcto. Y va a buscar a los amigos, llama a la policía, hace todo lo correcto, pero el guardia de seguridad le dice, yo no estoy para esto, no haberte quedado tú bailando con él. Si estabas bailando, esto es como si estabas bailando, ya se te presume el sí para todo. Si tú bailabas, la otra persona estaba bailando, estás en una discoteca, ¿qué se presume? Que ya tenías que ligar y que ya tenías que aceptar cualquier comportamiento de naturaleza sexual. Entonces, claro, el guardia de seguridad está para la seguridad de otras cosas, pero no para la seguridad de las mujeres que están allí. Y esto es relevante respecto de la naturalización. Y vuelvo a decir, la discoteca también es un espacio público, es un espacio de libre concurrencia, donde no se puede negar el acceso, pero sí, salvo casos como este, donde uno podría sí negarle el acceso a una persona que tenga comportamientos violentos, agresivos, puede expulsarla. Pero, ojo, que es un espacio público, aunque la discoteca sea privada o aunque el bar sea privado. Por lo tanto, aquí vuelvo a la idea de romper la idea de lo público. Injusticia puede ser económica en la redistribución de recursos, y aquí hay un dato, solo 9 de las comunidades autónomas tienen recursos específicos en violencias sexuales, o sea, por lo tanto los niveles de injusticia también están en cómo se distribuyen los recursos, pero también está en la carga cultural y simbólica, en la invisibilidad, en el irrespeto. Eso es como, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. El respeto tiene que ver con esto, con el reconocimiento de es tu libertad sexual y por lo tanto no puedes invadirla presumiendo que estás en una situación de dominación, que sí lo es, pero que no puedes abusar de esa situación de dominación. Hay avance legislativo, pero falta desarrollo en políticas públicas. Y aquí, debemos ampliar los conceptos para una ampliación de los derechos. Por lo tanto, hay que ampliar el concepto de violencias machistas. Las leyes estatales están ahí debatiéndose que necesariamente sea quien sea que gobierne se ha de ampliar porque hay un convenio de Estambul que ya nos habla y ojo que aquí entonces las buenas noticias nos llegan desde afuera y nos obligan a modificar. Hay que modificar el concepto de espacio público desde nuestro imaginario. Cuando nosotras vimos el cartel y dice violencia en los espacios públicos estábamos pensando en la calle y estábamos pensando en la plaza y el espacio público es mucho más que eso. Por lo tanto, todo el espacio público tiene que estar libre de violencia, pero también tenemos que ampliar el concepto de agresiones sexuales, que el Código Penal, eufemísticamente, pone en 2 categorías y dice solo hay unas graves, que son las agresiones sexuales, y todas las otras son abusos sexuales. Y piensa usted que la diferencia entre las penas y la intensidad con que funciona, y no es que yo sea, digamos, una abogadora de que todo esté en el derecho penal y hayan más penas, pero las mujeres somos las últimas que hemos entrado y por favor seremos las últimas que saldremos, porque incluso el Estatuto de la Víctima pone una serie de obligaciones para los recursos, que ya son escasos, que obligan a tener que destinarlos más a situaciones como si usted ha perdido su móvil de más de 500 euros, que no a las personas que realmente están necesitadas de ese recurso. Por lo tanto, también está donde estamos poniendo el concepto de víctima, que también al unificarlo, esto de la neutralidad de las víctimas, también hace que esa neutralidad se cargue, digamos, los derechos de los sectores más oprimidos, que son las mujeres que han sufrido estas violencias. Por lo tanto, hay que ampliar también la respuesta, y cuando digo institucional me refiero a la jurídica, a la legislativa, a las políticas públicas, en lo sancionatorio y en los recursos. Aquí hay mecanismos internacionales que siempre han hablado de la violencia sexual. En el Convenio de Estambul dice, por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, en la vida pública o privada. O sea, pensemos que nosotros estamos poniendo el acento en lo público, tal vez porque no lo habíamos mirado, pero los mecanismos internacionales están poniendo el acento en que no nos importa lo público o lo privado, siempre es violencia. Y por lo tanto, también ahí hemos de trabajar en esa ampliación. El artículo 40 del Convenio de Estambul amplía el concepto también de acoso sexual y lo saca de lo laboral y lo pone en un ámbito mucho más general, que obliga también a tener delitos como el que tenemos ahora, que es el llamado stalking. Toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado, o sea, solo la intención, no tiene que conseguirlo. Violar la dignidad de una persona, aquí está el derecho, la dignidad y la libertad sexual y la autonomía, si viene la correlación, que tenga por objeto la dignidad de una persona en particular cuando dicho comportamiento crea un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, será castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales. Por lo tanto, el concepto de acoso, ya que MacKinnon lo puso en lo laboral para comenzar a lanzar flechas, el Convenio de Estambul ya lo saca de lo laboral y dice eso en cualquier espacio, público o privado. Hay listado exhaustivo de cómo deben comportarse el Estado, sanciones efectivas, proporcionadas, disuasorias, respuestas, fíjense, inmediata, evaluación del riesgo y su gestión. También habríamos que preguntarnos entonces cómo valoramos a veces el riesgo de las mujeres, o si es esta idea, como hace un par de años, que se estimó unos mecanismos de prevención que se colgaron en el Ministerio del Interior sobre cómo teníamos que protegernos las mujeres para las agresiones sexuales, que básicamente es quedarnos en nuestra casa durante la noche, bajar las persianas, vestir adecuadamente. O sea, finalmente es cómo manejamos el riesgo. ¿Lo ponemos en las mujeres o los ponemos en la situación de quienes agreden esa libertad? Y aquí tenemos que trabajar desde otro ámbito, no solo desde nosotras, sino también desde y para ellos, porque en este mundo tenemos que lidiar con este cambio que no solo es nuestro. Las órdenes de alejamiento deben estar no solo para los ámbitos de la pareja, para todos, incluyendo las violencias sexuales, información adecuada, recursos, y dice, para todas las formas de violencia, casas de acogida, refugios, líneas telefónicas, servicios descentralizados, centros de emergencia, seguridad en los procesos judiciales, evitando contacto con agresor. Recuperación. Yo recuerdo todavía que hasta hace pocos años había un juez de la Audiencia Provincial que decía que en los casos de violencias sexuales y de abusos sexuales a menores requería la no utilización de la mampara justamente para ver la reacción de la víctima. Por lo tanto, estamos ante rupturas donde, y todavía había que sentarse y ver cuál es el espacio en que se declara con esa dichosa mampara y que reivindicaremos, pero que no está alejada a más de 3 o 4 metros desde donde está el agresor. En otros sitios se han habilitado, en otros ordenamientos jurídicos se han habilitado lugares para que las mujeres o las menores declaren por videoconferencia o con declaraciones previas con personal especializado y no solo frente a… Por lo tanto, también es esta idea de integralidad y de adecuar no solo la legislación, no solo la aplicación, sino los espacios. Pensar en no bastan 5 metros, no basta una mampara de madera, bastaría con que usted utilice la videoconferencia, como hoy nos estamos grabando, pues esto se hace, y quien se mueve es el tribunal y no la mujer que tiene que declarar en una mampara. La responsabilidad institucional, y vuelvo a decir, cuando digo institucionales, son todos los brazos del Estado. Yo como profesora de la universidad también soy administración. O sea, todo lo público es mucho más amplio de lo que a veces nos imaginamos. El Estado democrático comporta otorgar garantía a los derechos humanos, enmarcar ese derecho. Piense usted que los derechos de la tercera generación, que son los derechos humanos colectivos, el más desarrollado jurídicamente es el derecho a vivir sin violencia por parte de las mujeres. Sin embargo, tal vez socialmente, culturalmente, hemos transformado más los mecanismos, por ejemplo, para el medio ambiente. Yo reciclo desde hace muchos años y sin embargo, no tengo conversaciones de resistencia tan grandes con la gente de si reciclas o no reciclas. Sin embargo, cuando uno habla de que se dedica a estos temas, los niveles de prejuicio y de resistencia son importantes. Por lo tanto, no hemos logrado transformar la cultura respecto de uno de los derechos jurídicamente más reconocidos, de los llamados derechos colectivos. El marco jurídico debe ser adecuado a esa protección de derechos, la interpretación jurídica tiene que ser adecuada y aquí reivindico que la incidencia política también es visibilizar las malas prácticas jurídicas, visibilizar el que por qué nos está denunciando, de visibilizar como han hecho valientes en este último tiempo las agresiones sufridas más allá de los tabú. Formación y sensibilización y recursos adecuados como en todo. El deber de diligencia en el espacio público y privado requiere medidas contexto específicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo tenemos que pensar que sí, que hay variedad de espacios, no es lo mismo la violencia tal vez en la calle, en la carretera, estoy pensando no es lo mismo una violencia en el espacio público que es el trabajo, que es una discoteca, pero tenemos que trabajar en esa diversidad. También en la diversidad de las mujeres que sufren esa violencia. Han aparecido estudios sobre mujeres con diversidad funcional, o llamadas antiguamente con discapacidad, cuya prevalencia en las agresiones sexuales, y usted dirá, bueno, se me va lo privado de nuevo, son más de un 80%. O sea, quiere decir que hay unas mujeres, no es que sean más vulnerables, que se ven más vulnerados su derecho a una vida sexual autónoma y con libertad. Y por lo tanto tenemos que pensar en esa diversidad también. Visualización de los bienes jurídicos. No es la simple honestidad o estos resabios que nos quedan todavía de esta idea de virginidad o de apropiación de lo masculino hacia la mujer, sino también trabajar en estas críticas que ya tenemos desde las feministas, a que no es una cuestión individualizada. No somos nosotras, que también debemos organizarnos para visibilizar, pero es una cuestión estructural, en lo público y en lo privado. Vuelvo a decir, el 100% lo hemos sufrido, por lo tanto es una cuestión más allá de una prevalencia. La mayor es la prevalencia en violencias sexuales. Y aquí hay un tema que sí que es una alegría dentro de tanta tristeza, que son estos temas, que es que los tribunales europeos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales internacionales están trabajando en una idea de que los estados deben trabajar no solo en la identificación y en la actuación, y por lo tanto en la visibilización, y cuando digo Estado estoy diciendo servicios sociales, estoy diciendo la escuela, estoy diciendo la universidad, estoy diciendo todos los espacios públicos, sino que dice que por omisión, esto de que se nos pasen las mujeres por delante y no hayamos logrado sacar a flote esa cifra negra. La no identificación de las respuestas incompletas constituyen violencias institucionales, y en este caso no hay distinción de si las violencias sexuales se verifican en lo público o en lo privado. Y voy a pasar un poco rápido, porque sí que conocemos más la ley catalana, tiene fortalezas y debilidades en cuanto a la articulación con la estatal reconoce solo una forma de violencia, la catalana sí que miró lo que fue la legislación internacional y por eso le debemos la amplitud de las formas y de los ámbitos de violencia, pero todavía tenemos conceptos restringidos, resistencia a los logros, falta de sensibilización, falta de esta idea de igualdad como un derecho fundamental de la primera generación, y nos quedamos con esta idea de como si fuera un derecho económico y social en la medida de lo posible. Por otro lado, y aquí voy a pasar, faltan investigaciones, falta el tabú de lo sexual, cada vez que uno habla, todavía recuerdo una anécdota, esta no me ocurrió a mí, sino a una compañera, que es Noelia Gareda, que en una clase sobre violencias sexuales en género y derechos, mire que al menos hemos logrado una asignatura de sensibilización a futuros y futuras operadoras jurídicas, les pasa una sentencia sobre agresiones sexuales, y resulta que los comentarios fueron que esa sentencia, para trabajarla, hería su susceptibilidad de varios alumnos. Se pusieron una queja porque lo que le había ocurrido a esa mujer y que había denunciado y que estaba luchando por obtener una sentencia, hería su susceptibilidad. Y uno dice, lo que debería herir es la susceptibilidad de que esto esté ocurriendo y que además la sentencia sea absolutoria. Entonces, ahí tenemos un tema de cómo nos duele. Otra sentencia que yo acabo de trabajar con mi clase la semana pasada, en que eran violencias reiteradas en espacios públicos y privados por una pareja que se estaba transformando en expareja, pero que el juzgado de violencia especializado en violencia entendía que no había un animus violandi específico, porque esta idea del maltrato reiterado durante tantos años constituía una amenaza o una coacción que no iba encaminada directamente a la violación. Entonces, cuando ella no oponía resistencia física y no tenía lesiones compatibles, a pesar de que llegó a gritar y le empujó, no tener las lesiones compatibles, pues quería decir que no había un ánimo, fíjense que le exigen algo que la ley no pide, ánimo específico de violar, porque la violencia en el ámbito de la pareja no tiene relevancia en la violencia sexual. O sea, de nuevo desvinculamos con los hijos, aquí desvinculamos la violencia sexual de la violencia en la pareja. La ley catalana sí que habla del derecho a todas las mujeres a desarrollar su propia vida sin ninguna de las formas y los ámbitos de la violencia, habla de agresiones sexuales, pero tengo aquí, hay muchas otras de estas violencias que tienen un carácter de violencias sexuales o violencias en el ámbito comunitario. Claro, ¿qué es lo comunitario? Aquí volvemos a hablar de lo público. ¿Se entiende? Mutilación genital femenina, pero claro, la vulneración del derecho no se produce en el espacio público, pero luego tiene impacto en la mujer en todo su desarrollo también en lo público. La violencia en el ámbito de la prostitución forzada se puede verificar en lo público o en lo privado. Hay mujeres que están en carreteras, hay mujeres que están en calle, pero hay mujeres que no están en esas circunstancias y hay mujeres que no están en situación de prostitución forzada. Por lo tanto, aquí tenemos también que trabajar en, como decía, redefinir, ampliar los conceptos. Violencia en los derechos sexuales y reproductivos, las violencias sexuales en el sentido de que también la identidad de género, los comportamientos vinculados al género. El caso del acoso sexual en Palma de Mallorca quedó invisibilizado de que el hecho de esa agresión se originaba en que esta niña, vamos a entrar en sexo género, jugaba a la pelota. O sea, tenemos aquí esta dicotomía, entonces cuando usted no se comporta de acuerdo a los cánones, aparece la agresión. Por lo tanto, no hay que desvincular porque esto de no solo lo que es sexual en su contenido de obtener actos de naturaleza sexual, sino lo basado en cómo debe comportarse usted en base a su sexo género, también constituyen violencias sexuales. Y aquí pongo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce reiteradamente la responsabilidad por omisión en detección y actuación en violencias de género. Y otras formas de violencias machistas pueden constituir violencia sexual en el ámbito público y privado. Y voy a pasar aquí solo sobre si tenemos que trabajar en la protección o tenemos que trabajar en el castigo. A veces la urgencia nos obliga a trabajar en lo que es la protección, la autoprotección muchas veces. Pero también tenemos que trabajar en el cambio social y en el castigo, las dos cosas. Y por eso hago tanto hincapié en lo que es lo jurídico y en la aplicación de eso de lo que es lo jurídico. Seguridad, esto es la, digamos, la información que tiene el Observatorio IQ, en este sentido, se ve que las mujeres se sienten inseguras especialmente en su etapa o de adolescencia o en su etapa de mayores. Por lo tanto, cuando decía, tenemos que trabajar también desde contextos diferenciados, pero también unificados respecto del origen, también tenemos que considerar esta idea. Es en la adolescencia cuando usted comienza a salir sola, esto de va a una fiesta, ayer había fiesta mayor en la Autónoma, y por ejemplo yo les dije, hoy termino la clase 10 minutos antes y les puse un video muy sencillo, que se los recomiendo, que habla de el consentimiento como una taza de té o de café. Parece muy básico, pero es muy clarificador a la hora de, si usted está inconsciente no quiere tomar té, si usted ha bebido alcohol y está en una situación donde no puede dar su consentimiento de manera plena y autónoma, pues no intente forzarle algo que no ha pedido o que no ha solicitado. Pues la verdad es que me impactó mucho porque yo pensaba, dije, esto ya lo tendrán visto, esto ya lo... Y resulta que ese video no lo habían visto. O sea, les pregunté después, que para ustedes dicen, sí, sí, yo ya lo he visto. A veces también es pensar cómo nos movemos en nuestros automarcos de referencia y el cómo no estamos llegando a otros marcos de referencia donde este video, que nos parece que es súper viral, pues no ha llegado a jóvenes de 18, 19 años. Y me estoy. Mitos sobre las violencias sexuales vinculados a la respuesta jurídica, que quiere decir la respuesta de los derechos. La CEDAW ya nos decía que tenemos que, los estados deben tomar las medidas apropiadas para alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Y aquí a veces parece que cuando hablábamos de prácticas ponemos la violencia en otro lado y decimos, las prácticas, la mutilación genital femenina, eso que hacen en otros lugares. No, las prácticas cotidianas son esta cultura de la violación o la cultura de la presunción del sí en los actos de naturaleza sexual. Problemas en la respuesta sociojurídica, todavía prevalece la idea falocéntrica, o sea, se castiga cuando realmente hay la introducción del órgano viril, o sea, la introducción del pene. Hace unos días, a propósito de esto de ir mirando también cosas, veía una sentencia que decía, se absuelve porque no se ha logrado la introducción del pene de manera absoluta, sino que ella ha mordido y por lo tanto en la autodefensa, o sea, ella muerde, el tipo se aleja, ella sale corriendo, pero no se ha verificado violación, porque como ha mordido y él no logró introducir absolutamente el pene, absuelve. O sea, la cultura falocéntrica de hasta dónde se entiende que debe haber penetración para realmente entender que eso sí es violencia sexual. Hay otra sentencia también que dice, no vale el contacto porque el hombre eyacula antes de introducir el pene, pero tocando la vagina y ella dice, me tocó y eyacula, y entonces se le absuelve por agresión sexual porque se entiende que no es violación, porque no hubo introducción. Por lo tanto, ¿piensa usted que esto avala en nuestra legislación esta cultura falocéntrica? Lo grave es cuando él logra introducirse. Y piense usted lo que le importaría o lo que le interesaría a usted de protección. Recuerdo, probablemente a una víctima, si usted le pregunta, dice, ya la situación es lo bastante grave me da igual si lo introduce o no, en el sentido de yo ya he sido vulnerada en mi derecho a mi libertad sexual en cualquiera de los casos. Por lo tanto, las penas relevantes se ponen solo en el acceso carnal y cuando hay violencia e intimidación. Y cuando hay violencia e intimidación, los tribunales son excesivamente, y esto también para pensar, excesivamente rigurosos en entender qué es violación, y solo a las mujeres se nos pide que luchemos con nuestro cuerpo y teniendo lesiones para no ser agredidas. Como siempre yo digo, si a usted le van a quitar un bolso, por mucho que sea un bolso de 3.000 o 4.000 euros, nadie le pide que usted forcejee por el bolso. Se lo han quitado y ya está. Sin embargo, a las mujeres, por nuestra libertad sexual, se nos pide que además luchemos con uñas y dientes, y lo digo literalmente, y que queden lesiones compatibles con esas agresiones para que tenga una pena relevante. Falta formación jurídica en nuevos supuestos visibilizados, y aquí le cuento lo de lo personal es político. Otra alumna en el máster me cuenta que trabaja como camarera, y trabajando como camarera para costearse los estudios, pues es lo que ahora es el stalking, acosada reiteradamente por un cliente que viene a desayunar, a tomar café y está toda la mañana diciéndole cosas de carácter de naturaleza sexual, que consigue su teléfono móvil, entonces él prosigue por los WhatsApp, le acosa también por el Facebook en mensajes, o sea, una reiteración de conductas y de acoso, que sin embargo, como ella decide no hacerle caso, le dice a su jefe le dice que no tiene mucho que hacer porque es un acoso sexual de alguien que viene de afuera. Se va esta mujer a los Mossos de Escuadra, y ya digo que los Mossos tienen una actuación muy impecable en muchos otros casos, pero aquí hablo de la visibilización de estas nuevas formas, y le dicen que cree que tal vez no es tan grave y que no saben cómo encauzar esto, que no lo tipifican, y le dicen que mejor no denuncie y que intente salvaguardarse ella. En un caso de mala práctica, que hay muchos otros de buenas, pero en este, ante un stalking, que es lo que estamos incorporando, pues no reaccionan. Y ella después se viene a clase y, oh sorpresa, yo hablo del stalking y a ella se le encienden las alarmas, esto es lo de la autoidentificación, y dice, esto es lo que me ha pasado a mí. Y me dice, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces ella, fíjense, autodefensa jurídica, se lleva impreso el Código Penal y se va al juzgado de guardia a denunciar. Y entonces, porque es como decir, ¿y entonces qué es lo que hago? O sea, hay que ser una heroína para denunciar, porque después tienes que decir, ya he pasado por esta primera revictimización, yo cojo, me imprimo tal, porque además no solo era un acoso, sino que finalmente el último WhatsApp decía que como no le estaba haciendo caso, ya la iba a violar por uno de los callejones de Ciudad Bella. Por lo tanto, la amenaza de la violación en el espacio público estaba allí, y las amenazas no son solo el stalking, aquí había más. Pero fíjense que ella tiene que hacer autodefensa jurídica feminista e ir al lugar y decir, pues esto es lo que estoy denunciando. Falta de celeridad, aquí hay sentencias ya muy antiguas que hablan de que tenemos que ser rápidas en la actuación, persistencia de estereotipos. La agresión sexual es atentar contra la libertad sexual, pero a veces nos piden que sea necesario el contacto corporal, la idea de violencia e intimidación que estoy hablando, lo que es relevante para el Código Penal no es lo que es relevante para las mujeres en nuestra libertad sexual. El comportamiento heroico de las mujeres, antes hablábamos de simplemente la indemnidad sexual, la honestidad, en esta distinción de las buenas y las malas mujeres, y hoy hablamos de, digamos, libertad y autonomía. Lesiones compatibles con la violación, nos piden ser heroínas en el acto para autodefendernos. Inexistencia de relaciones personales con el agresor agrava la respuesta. Aquí sí que nos hacen caso y dicen lo más lejano sí que es más grave, lo más cercano no. Pero aquí estamos hablando de en el espacio público, que tenemos la idea también, el imaginario de que son personas desconocidas. Pero a veces también puede ser alguien desconocido. La mujer que estaba en la cafetería era un cliente que habitualmente iba y en un momento rebasa estos límites. Aquí. Estas son sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, las respuestas aquí, 2014. Los informes médicos difícilmente podrían servir a la corroboración de los hechos constitutivos del delito más grave, a la agresión sexual consistente en el acceso carnal por vía vaginal, ya que en estos informes se hace contar que en la exploración ginecológica de la denunciante no se aprecian lesiones traumáticas en genitales externos ni vagina. O sea, que para que exista, pues tenemos que tener lesiones, si no, no se ha configurado. O sea, fijen ustedes lo perverso, no solo es que debemos probar, digamos, la agresión sexual, sino que además esta idea de luchar por ella, por no ser agredidas. En cambio, en el otro dice, los informes, aquí sí que había informes forenses, dice, los informes forenses no concretan si las lesiones que se dicen causadas por el procesado, un hematoma, o sea, ella tiene un hematoma, está constatado. Pero entonces, como aquí están las resistencias, no está claro que justo ese hematoma obedezca a ese día y a esa actuación sexual. Entonces, como no está probado, o sea, como no tenga usted una grabación de un vídeo y aún así tener ciertas problemáticas, pues la declaración de la mujer no sirve para una condena. En otro caso es que además de ser heroicas, tenemos que quedar traumadas. La presunta víctima no había sufrido el síndrome de estrés postraumático, entonces si no estás así, no es tan grave. Entonces también pensemos en, no solo debemos defendernos, o sea, ¿qué hacemos si no agreden el espacio público? Defendernos, ser heroicas, quedar bastante traumadas, que cada una vive sus vivencias como puede, y aquí es, pero el derecho nos exige un comportamiento de víctima. Y cuando digo el derecho, también hay que pensar en el ideario de nuevo, todo lo que significa cuando llegamos a la administración y que eso se puede ver, estos estereotipos están aquí en lo judicial, pero pueden estar en otros ámbitos. Y dice, cuando en realidad ella, en vez de buscar un teléfono para llamar a la policía, va a buscar a un abogado. Fíjense, que además esta es heroína y dice, yo voy a denunciar. Y se le ocurre que antes de llamar a la policía denuncia al abogado. ¿Para qué? Para decir cómo lo hago bien, dónde tengo que ir, me quiero informar jurídicamente. Y eso es una sanción que deja en impunidad la agresión sexual, porque llamó al abogado antes que a la policía. Hay otra en que dice que está demasiado traumada, pero ya veremos. La normalidad aún no puede ser un sí. En cambio, aquí también hay fotografías de la víctima en un contexto en que después coincide con el agresor y se entiende que si la mujer está con normalidad, porque a veces dice, he sufrido una agresión, pero después me voy al trabajo y después de repente le viene y cae y dice, bueno, pero sin embargo como se le fotografían aspectos de mediana naturalidad, pues se entiende que no está suficientemente traumada, pues no hay una agresión sexual. Las mujeres provocan las agresiones. Lo que esconde es el control del cuerpo, la vestimenta, la calle, la noche. No viaje sola a esta mujer en la Plaza Real. No se quede sola bailando con sus amigos, si sus amigos marchan a fumar. La naturalización de la agresividad, la erotización de la violencia, pero no solo en la pornografía, sino en lo cotidiano. Hay estudios que muestran que las escenas de amor suelen estar antecedidas o precedidas, o sea, antes o después hay una escena de violencia que luego se transforma en el amor romántico, y aquí tenemos la naturalización de la violencia que hablábamos en las mujeres siempre bajo sospechas, el juicio de la víctima, la falta de credibilidad, la culpabilización, la existencia de la prueba física y la indemnización. No se le ocurra pedir indemnización, porque dice que hay ausencia de credibilidad subjetiva porque tiene un importante interés económico en el resultado de este proceso, no solamente por las peticiones de indemnización, sino también porque hay un otro proceso en el orden jurisdiccional social, o sea, que hay acoso sexual en el ámbito laboral, que es público, del cual la denunciante se beneficiará si se reconoce su derecho. Por lo tanto, se le priva de valor a su testimonio. Si usted pide indemnización, su testimonio ya no es válido. Esa es la respuesta que estamos teniendo en los estereotipos. La sexualidad bajo sospecha, también tenemos que ser impecables en nuestra honestidad, porque, por ejemplo, en un caso de una mujer que ejerce la prostitución, se entiende que no es suficientemente válido su testimonio respecto de una agresión sexual, porque estaba en este caso muy alterada por el simple hecho de que no le dieran los dineros y que el episodio le provocara ansiedad durante 2 semanas, lo que no se condice con que ella ejerce el trabajo sexual. O sea, que aquí le sancionamos doblemente. Y termino, nuevos retos. Ya ven que ustedes pensaban que yo iba a hacer el correlato del Código Penal, dicen en la calle y tal, y yo lo que he venido a decir es, lo público es más que la calle y las violencias sexuales son más de lo que estamos pensando y las respuestas son menos que un mínimo estándar que debiéramos. La responsabilidad de la administración es cumplir los estándares, es romper la impunidad estructural sobre ese sistema de dominación, es ampliar los conceptos, es énfasis en la existencia de la concreción de esas violencias, es la construcción de esa vida libre de violencias para lograr esos cambios culturales, igual que ahora reciclamos, pues deberíamos comportarnos en llegar a una negociación sobre nuestras actitudes de naturaleza sexual o sobre nuestra sexualidad, empoderamiento, pero sí acompañado de derechos, porque si no se queda, como digo siempre, cuando Wollstonecraft dice, es derecho, es derecho y no caridad lo que queremos, queremos buenas prácticas, queremos autogestión, queremos autodefensa, pero también queremos derechos y derechos que se cumplan. Nuevas líneas, responsabilidad por acción o omisión en el Estado, el informe Sombra sobre los desmantelamiento de los recursos, la violencia institucional por acción o por omisión, y en esto hago una autorreflexión, yo también soy cuando soy profesora en un colegio, cuando soy trabajadora social, todo eso es responsabilidad institucional. Y aquí hay una que también a mí me, desde otro tema que he trabajado, que es el tema de la trata, pues a mí me gusta reflejarla porque esta es una mujer que cae en una red de trata y su padre la va persiguiendo, indicando a distintos países de que ella está siendo objeto de prostitución forzada. Sin embargo, se sanciona a los estados, a él no le hacen caso, nunca le prestan, digamos, abogacía gratuita. Sin embargo, se condenan a los estados porque estuvieron en contacto con la víctima y no supieron detectar que allí había una situación de violencia. Y si es prostitución forzada, es violencia sexual, y la ejercía en las calles, había sido multada y por lo tanto es violencia sexual en la calle, ella está siendo forzada a ejercer la prostitución, y esto ha ocurrido en algunos otros casos aquí en Cataluña, donde finalmente la mujer se ha terminado tirando de un puente y ha quedado, y su imagen sigue colgada en una web, en los medios de comunicación. Pues yo lo dejo ahí y he puesto tal vez más preguntas que respuestas, pero he querido hacerlo desde este enfoque de rompimiento, que es lo que las feministas originalmente pusieron de lo público y lo privado. Todas son violencias y todas necesitan una respuesta. Gracias.